Todo el telón queda, eh, el futuro que es complicado, eh, es complicado, el futuro del carnaval no, no es tan fácil seguir este ritmo. Eh, yo, bueno, hoy es el último día que trabajo y me tomo unos días de descanso y no sé, 30, 60 días de, de reflexión, qué hacer con el carnaval porque llegamos a un punto de crecimiento que se hace se va a empezar a ser difícil mantenerlo porque no podemos que yo no puedo crecer en infraestructura no puede si, si no hay, bueno sí se puede crecer. infraestructura física en el Corzódromo... hay que hacer tribuna ...habría que hacer si vos tenés mil personas más como la última noche o como la noche de los palmeras y a dónde las pones si no si no se no llega un punto que no entiende punta a punta no no se no se ve no se ve y ...pero eso poner plata y seguir invirtiendo... ...y seguir invirtiendo... ...yo en lo personal ya estoy... ...realmente estoy muy cansado... Eh, ...yo no sé si... ...bueno veré... ...veré dentro de 30 días que hago... llevar ahora el licenciado a toda la gente... ...cerramos todos los talleres... ...todo... ...veremos qué hacemos... ...y bueno... ...yo siempre digo... Eh, ...tampoco... ...se nos va la vida si no hay más carnaval... ...yo creo que... No, ...se volverá el carnaval de antaño... De, de, que lo hagan los clubes, que hagan un baile con disfrazado, que es el, el típico, porque los festejos de carnavales vinieron para instalarse en el país. Eh, porque, eh, bueno, y después está la infraestructura de la, del pueblo, que es un tema, se dio este fin de semana, que tres días, el pueblo colmado de, de gente, el lunes, por ejemplo, al mediodía, colmado de todas los, las casas que reclaman, todo, pero no, eh, la gente se pega, no había donde comer. Y si no tenemos comedores, no tenemos. ¿Cómo, cómo crezco? Yo no sé ¿qué, qué me voy a poner yo a. Entonces es un gran tema. Es, y no, yo no le encuentro solución. Yo para crecer puedo crecer. Pero entonces son todas las cosas que uno se plantea. Si vale tanto esfuerzo seguir y seguir. Entonces veremos. Yo no quiero decir acá hay, hay muchas alternativas eh, eh, posibles. Una, continuar y viendo. Pero no le encuentro, vuelvo al mismo. No, no no tengo mucha en infraestructura, no lo, no lo puedo decir yo, no no hay. Eso es un problema. Y la otra es no, no, no hacerlo, no hacerlo. Y el pueblo me sabrá perdonar si el año que viene no hay carnaval. Yo no creo que, creo que saber parar a tiempo, eh, eh, porque después podemos llegar a tener un buen problema, de decir, hoy. El municipio está bien, no nos perdió plata, pero espero que tomar una solución, una redefinición acá en los próximos 30, 60 días, no más, y veremos qué hacemos con el carnaval.